cálmate ya, tintán, tintán, porque ahora sí ya me cansé. Vete de aquí, no seas molón, cállate ya, no seas chismoso, ni revoltoso, ni tan sangrón. ¿Ya supo usted, doña Trini, que doña Panchita le debe la abierta de anoche? Porque llegó cuando don Rufino, su marido Ojos de Canario, ya estaba dormido. La que se le armó porque las del 9 le llevaron el chisme. Yo no critico, nomás digo. Este tipo tan metiche se llama Germán. Le dicen el revoltoso y no sé por qué. Tintan, 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 tintan. Le dicen el revoltoso y no sé por qué. Pero no es posible. Por esta cruz, ¡qué barbaridad! Es un metiche entrometido y revoltoso. Y si quiere pasar tranquila el resto de su vida, no vuelva a dirigirle la palabra. ¿Pero quién lo iba a pensar tan decente que se ve? Sí. Cuánto me alegro que me lo haya dicho. Como estoy recién cambiada, yo no conozco a nadie. Jesús María y José, ahí viene. ¡Váyase! Buenos días, doña Cañona. Buenos días, Aurorita. Buenos días, muchachas. ¿Qué tipo tan cínico? Buenos días, Chelito. Óyeme, Tintán, ¿por qué fuiste al estanquillo a contestar el teléfono cuando me hablaban a mí? Va, malagradecida, pues porque no estabas. Sí estaba. No seas mentirosa, que no estabas. Sí estaba y por culpa tuya mi novio se enojó conmigo. Mejor, ese tipo me caía rete panzón. Pero si no lo conoces. Sí, no lo conozco, pero tiene la voz rete ronca. Le digo bueno y dice bueno, ¿con quién hablo? No, si tiene la voz de payasa. ¿Y qué le dijiste que se puso tan enojado? Pues ya ni me acuerdo, estuvimos platicando como media hora, ¿te imaginas? ¿Pero qué le contaste, revoltoso? Bueno, ya no me acuerdo, y eso saca uno por andarlas ayudando de plano. ¿Cuándo te largarás de aquí para vivir tranquilo? ¿Eh? ¡Metiche! ¿Eh? ¡Entrometido! ¿Eh? ¡Revoltoso! Si quieres yo te lo compongo a que camine a 60 millas por hora. No, así está bien. Mira, yo sé que no está bien así porque... ¡Que no! Espérate, hombre, vamos. ¡No lo vas a descomponer! ¡Tú no seas metiche, mira! ¡Que no! Espérate, hombre, si es asunto nada más tuyo y mío. ¿Tú para qué te metes? ¡No! ¡Espérate! Ya te he dicho que no me gusta que te andes metiendo en casas ajenas. Pero si nada más fui a pedirle tantito café a doña Lupe, viejito. ¿Dónde está el café? ¿Cuál café? ¡Ah, sí, papá! ¿Lo ves? Vámonos. No te enojes, mijito. ¡Vámonos! ¡Esta cromata no lo vuelvo a hacer! ¡Perdóname! ¿Por qué no me crees? ¡Ah, toma! ¡Ya me lo descompusiste! No, es que necesita toldo nuevo y balatas más caras y unos platinos plateados. Luego te lo arreglo. ¡Papá, papá! ¡Ya me lo descompuso! Deja ver si te lo arreglo. Este es el cuento de nunca acabar. Bueno, ya. ¿Ya qué? Murió. Murió. ¿Ibas a venir temprano, viejito? Sí, claro, hijita, para ir al cine. Ay, qué bueno. Caray, ustedes siempre a la greña. Pero la culpa la tiene doña Panchita porque nunca está en el hogar, dulce hogar. Usted no se mete en lo que no le importa. No, si no me meto en lo que me importa o me deje de importar, doña Panchita, es que la vecindad ya comienza a murmurar que nada más se va don Rufino Ojos de Canario y que usted hasta parece que le dan cuerda de propulsión de chorro. Ya ves. Con razón siempre quieres saber a qué horas llego. ¡Claro! ¡Para que no la pesquen la movida! Bueno, yo no critico, yo nomás digo que sean muy felices, que no se les vaya a atravesar el desayuno. ¡Bye, bye! Así que te pasas la vida en la calle, ¿no? ¿Y tú le crees más a ese revoltoso que a mí? Pero si te lo está diciendo en tu cara, cínica. ¡Mira, no empieces! ¿Cómo no empieces, vagabunda, hipócrita, callejera? Últimamente, si salgo, es para conseguir qué comer. ¡Hombre, deberías de ser para traerme dinero para el gasto, chiquito! Yo consigo lo que puedo. Si no te conviene, lárgate con tu madre. ¡Ah, ya sí que estás muriendo de hambre! ¡Eso sí que no te lo permito de mi madre! ¡No hables de esa cosa! ¿Qué? ¡Panchito, no entendido! ¡Ándale! ¡Ándale, papá! ¡Panchito, no te mueres! ¡Ándale! ¡Ándale, condenado de mi madre! ¡No hables que estás muerta de hambre, ¿no? ¿A dónde vas? ¡Si te quiero! ¡Aquí! ¡Solo te falta frío! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No estés muy hombre! ¿Qué me ibas a pegar, no? ¡Ándale, allá le vamos a ver! ¡Ándale! Tú, Infantes. ¿A dónde vas? Buenos días. ¿Qué pasó, doña Trini? Buenos días. Nada, nada. Vete, vete. Que te vaya bien. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Y entonces qué hace usted ahí trepada como perico? Déjame en paz. Ya te dije que te vayas. Doña Trini, sí, adiós, te vamos a dar un toque. Eso es cosa de hombres. Bájese, yo se lo arreglo. Preste para acá.
Deje que el toque me lo dé yo. ¿Estos tapones están buenos? ¿No están tapados? Déjeme ver. Primero hay que ver. ¿Hay corriente? ¡Ay! Es que... Si hay corriente. ¡Ándale, desgraciado, cobarde! ¡Esa vieja! ¡Esa vieja! ¿Qué le parece, doña Trini? ¿Qué le parece? Los acabo de contentar y ya andan agarrados otra vez, no le digo. Se va a acabar el mundo, doña Trini, qué horror. ¡Cápatelas! Ese creo fue foul, pero le dio de strike. Este está fundido, oiga usted. Pero con un centavito se lo arreglo. Yo aquí traigo centavos. Este. Ahora verá usted. Ten mucho cuidado, por favor, Tintán. Mira, mejor vete. Ay, doña Trini, me extraña que usted ya conociéndome me tenga desconfianza, hombre. Por eso te lo digo, porque te conozco. Mire, doña Trini, yo antes era electricista, jugaba con el Necaxa. Así que abusada. Listo. Si esto necesita centavitos viejos, voy a conseguir uno al mercado negro. Ahorita vengo, no me... ¡Se están peleando, doña Trini! ¡Cabando! ¡Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda! ¡Buenos días, muchachos! ¿Ya estás acá de nuevo? No, un momentito. ¿A ti qué te importa? Oh, déjame decirle cómo es nuevo el chef, hombre. Primero... Poco a poco. ¿Ves? Y luego... ¡Te tuerce el chueco! ¡Es así! ¡Fíjate! ¡Mira! ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Mi viejo está bien? ¿Y hablar? ¡Estás mal! ¡Es que estás estirando el brazo! ¡Ay! Mi viejo, perdóname, no lo hice a veces. Ya no te lo hago. ¡Sigo! Ay, perdóname. Ya bien, otra vez. Estás muy despacio, mi viejo. Esto es más rápido, mira. ¿Ves? Ponte vivo, abusado. Fue sin querer. Esquimo, no se te olvide la moraleja. ¿Cuál moraleja? Nunca boxeador alguno debe voltear cuando está boxeando. Te lo dije, ¿no es verdad, muchachos? Es que yo les voy a decir a ustedes... ¡Lárgate de ahí! Bueno, muchachos, ahí nos vemos. Oye, vamos. Ándale. Buenos días, chapito. ¿Qué vole tú? Me das 3 de queso de puerco. ¿Desde qué hora están trabajando? Ni hablar, sexto piso. Gracias, joven. Órale, a ver si ya me pagas, ¿eh? Ahí te las guardas. Ponte abusadillo. Gracias, joven. Gracias, joven. Mientras llega la clientela, hay que informarse. ¡Lupita! ¡Lupita! Te conocí por los puros rieles. Buenos días, sí. Buenos días, mi amor. Toma, es para ti. ¡Vete una limonada, sapo! ¡Sale! Caíste, animal. Ya te caíste, hombre. Fíjate cómo caminas. Ponte vivo. Tú tienes la culpa. Buen,
tararara, tararara. Me echo un taco. Da brillo aquí, da brillo acá, cuando cepillo. Yo quiero así tenerte a ti en el banquillo. Bésame para que lo sientas tú. Mírame para que lo sepas tú. Déjame que yo te revese así. Ahora mi amor, siempre mi bien. Toda la vida. Ahora mi bien, siempre mi amor, toda la vida. Ahora mi bien, siempre mi amor, toda la vida. ¿Y por qué viniste tan temprano, Lupitora? Pues papá me dijo que lo viera aquí para darme unos centavos. ¿Tu papá? ¿Luego tienes papá? ¿Cómo no me habías dicho? Pues no me lo habías preguntado. A tu papá es al que le voy a pedir tu mano cuando nos casemos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y no es muy carrascaloso? No, es de buena gente. ¿Así como yo? Pues por ahí se van. Caray, estos zapatos ya necesitan una pintada, Lupita. ¿Tú crees? Están rete viejos, caray. Mira, déjalo. Estoy inventando una pintura y mañana te los voy a dejar como nuevos. ¿Sí, mira? Sí. Caray, mi Lupita, qué ganas tengo de ir al cine contigo. ¿Cuándo vamos, mi vida? Pues un día de esos yo te digo, papi. ¿Pues qué, no soy tu Tarzán? Papi. ¿Entonces qué? Ahora, ahora, suélteme. ¿Qué? Pues si eres de la luz, ¿cómo vas a hacer en la oscuridad? Pues por eso quiero llevarte al cine, para demostrar que soy peor que el gavilán pollero, mi vida. ¿Cuándo vamos? Pues, ¿por qué tan misteriosa? Gracias. Ahorita no hay servicio, joven. Yo mejor me voy. Espérate, pues ¿no dijiste que ibas a esperar a tu papá? Pues sí, pero yo creo que ya ni viene. Caray, mi Lupita, si acabas de llegar. Pues de veras me tengo que ir. ¿Vienes mañana? ¿De verdad? Uh-huh. Adiós, mi vida. Pórtate bien. Gracias, joven, ya se reanudó el servicio. Ya no. ¿Ya no? Bueno. ¡Toma, chaparro! ¡Shine, jefe! No. ¿Un trapazo, jefe? No. Se los dejo como nuevecitos. Pase la cruz, ¿no? Le dije que no. ¿Y por qué no? Porque no traigo dinero. Ah, solo que sea por eso, porque yo no fío. La grasa está muy cara y todo ha subido mucho en estos tiempos, ¿viera usted? Ándele, éntrele con confianza. Atórele. Gracias. No tan aprisa, no tan aprisa. Espérese, no tan aprisa, si todo es suya. Bueno, ¿y por qué no trabaja usted que está tan fuerte? Sí, yo jugué mucho béisbol. No, si digo que está muy fuerte, porque para cargar esa panza se necesita mucha fibra. Qué horror, mi hermano. Bueno, yo no sé ni por qué estoy gordo. Últimamente me ha ido re mal. ¿Qué, no tiene chamba? No, pero parece que ahora se me va a componer un poco. Ah, bueno. ¿Y usted qué le da? Soy zapatero. ¡Qué lindo riatazo! ¿No lo vio? No. Yo tampoco. Voy a averiguar. Ahorita vengo. Ahí le encargo mi cajón. Luego le platico. ¿Cómo será, animal? ¿En qué venía pensando? Perdóneme, no me digas. Es que además le toqué el claxon. Si es que venía distraído, yo le pagaré lo que sea. ¿Qué pasó? Aquí este señor. ¿Sí? ¿A usted qué le importa? ¡Lárguese de aquí! Mire, más decencia, tenga la bondad, que yo lo vi todo. ¿Qué pasó? Nada. Ya nos estamos arreglando el señor y yo. ¿Alguien vio el accidente? Yo lo vi, yo me odio. Usted no vio nada y no se mete. Sí, señor. El señor tuvo la culpa. No, señor, el que la tuvo fue este. Y además de hacerle garras el automóvil, este pobre idiota lo insultó. ¡Qué boca! ¡Lástima de ropa! ¿Y usted le va a creer a ese pelado? Pelado, pero muy honrado, eso no, sí. La verdad de las cosas. Usted cállese, que está nervioso y me pone nervioso a mí.
Está bien, no pido nada. Pero espérese, el señor sí pide contra usted. No, francamente yo no... Usted, huerfanito, no diga nada porque perdemos el juicio. Vamos a la comisaría. Mire, no es para tanto. Deje que nos arreglemos el señor y yo. Eso quisiera usted, pero no se va a poder. Usted lo que no quiere es pagarle su dinero a este sujeto. Después de haberle destrozado su carretón. Ustedes los ricos siempre abusan de los pobres. Pero nosotros los pobres nunca nos dejaremos. Porque lo que pasa con usted es que es un hambriador. Cara de hambriador tiene, cara de hambriador. Señores, cara de hambriador tiene. Ya está. Ay, bueno, vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría. Mire, yo tengo mucho que hacer. Voy a pagarle a este señor lo que sea y quedamos en paz. Sí. ¿Conformes? ¿Le parece bien? ¿Usted qué dice? Yo, francamente, pues no creo que el señor deba darle para que nada. Vea. Porque... ¿Qué les parece? Ya el hambriador se está saliendo con la suya. Y como de costumbre, el pobre es el que va a salir perdiendo. Y aunque le pagara el choque y la multa, ¿qué? Usted está burlándose de la ley en presencia de un representante de la misma aquí presente. Claro, poderoso caballero es don dinero. Los ricos lo pueden todo. Pues equivoca, aquí te equivocas, chiquitito. Aquí vas a salir perdiendo, porque el pueblo tiene hambre de pan y de justicia. Por favor, ya cállese. Todo lo ha enredado. ¿Qué pasa aquí? ¿Chocaron, jefe, este señor? Usted no vio nada porque usted llegó al último. Yo le explico aquí al señor. Qué bueno que vino, oiga usted, porque aquí estaba armando un borlote de todos los diablos. El que tuvo la culpa fue el roto del Cadillac. Vamos a la comisaría. Seguro que sí hay que ir a la comisaría por la rápida gaviota. ¡Píquele! 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 ¡Píquele que se la va! ¡Ande, ande, ande! ¡Ándele con meta al entierro! ¡Que no se le vaya! ¿Qué les parece? Si no tiene la culpa, ¿por qué se fue? ¡Abusivo! ¡Vergüenza! ¿En qué íbamos? Ah, sí, en que usted es ratero. Ah, digo cerrajero, ya no me acordaba. Y usted es un revoltoso. ¿En qué me lo notó? Mira, ya me lo han dicho. ¿Pero qué quiere? Yo no puedo ver una injusticia. La razón siempre la tiene el pobre, aunque se muera de hambre. Ahí viene el tipo que me va a ayudar. ¿Este es el chango que lo va a ayudar? Pero si este es un prangana, yo lo conozco. Vámonos. Hola, Peraldillo. Caray, pero qué bien te ves, luego te ha ido muy suavena. ¿Sabes, animal? ¿Sabes la figura? Oye, ¿y a mí por qué no me ayudas? Porque eres muy Bartolo. De todas maneras voy a pensar. De una vez, mi Peraldillo, ¿eh? De una vez. Al fin soy tu cuate. Otro día. Vámonos. Menos vidrios. ¿Sabes? Yo necesito dinero porque me voy a casar. Ándale, Peraldillo, no seas así, hombre. Te digo que no, córtate. No seas así, hombre. Yo le entro a Todocio. Camacho. ¿De qué se trata? Después te digo. De una vez, hombre. Que te cortes. Ni hablar. Estos no me dejan picado. Toma, sapo. Ah, ¿cómo trabajas, chiquito? ¿De cuánto de quién le hablé? ¿Es bueno? Te respondo por él. Está bien, vámonos. ¡Qué bonita casa tiene, jefe! Ya conocerán las otras. Esta es la caja que quiero que abras. Sí, señor. ¿Perdió la combinación? Sí, no recuerdo dónde la puse. Apúrate, apúrate. ¿Qué deseaba? Sabe, soy amigo del Peraldillo. Ah, sigue echando agua, ya me abren la caja. ¿Cuál caja? No te hagas, la caja fuerte. Caja. ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito! ¡La policía! ¡Sonso!
Yo necesito también un poquito de dinero para casarme. ¡Córrele, gordo! Porque ya vino la policía. ¡Para ti! ¡Sopélate, gordo! ¡Sopélate! ¡Sopélate! ¡No! 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 ¡Por vida de mi hija! ¡Yo les juro que soy inocente! ¡Yo nomás abrí la cara! ¡Nada más, ¿verdad? ¡No! ¿A qué pasó, doña Tini? ¿Qué le mocharon la luz o hay posada? Pero qué poca vergüenza tienes. ¿Ya no te acuerdas que la descompusiste en la mañana? Ah, no, pues yo no tuve la culpa. Lo que pasa fue el centavito ese que le puse, doña Tini. Pero que la compañía todavía no viene a arreglar la luz. Oiga, qué poca consideración para los inquilinos, doña Tini. Pero eso sí, nada más se termina el mes y luego, luego ahí está el recibo. Dirás los 6 recibos, porque ya debes 6 meses. ¿6 meses? Caray, doña Trini, ¿cómo se pasa rápido el tiempo? Nos estamos haciendo viejos, doña Trinita. Mira, no me cambies la conversación. ¿Qué diablos le hiciste a la luz que no la han podido arreglar? Ya pusimos focos nuevos y ni así prende. Fue el centavito, doña Trini. Pero aquí traigo uno más viejo que me prestaron. Estos nunca fallan. ¡Ay, ya deja eso en paz, por tu madre! Para acá que no veo. Ay, mira, ya déjalo. Por tu mamacita santa, déjalo, hombre. Yo tengo el presentimiento de algo fatal. Ay, doña Trini, ¿eso es canción? Hora de nada. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Cómo le quedó el ojo, doña Trini? Hasta que diste una condenada. ¡Ay, Jesús, marijo de! ¡Ay, pero qué es! ¡Ay, titán! ¡Ese Víctor Mature! ¡Yo hago tú, Mr. Moto! ¡Dame mi cajón ahí! ¡Pausado! ¡Toma! 3 de las mismas. Un sideral al tiempo. ¡Va! ¡Ay, ay! ¿Dónde vas? Voy ya. Dame grasa. ¿Grasa? ¡Ah, sí, grasa! Sí, cómo no. Grasa. Gracias, señor, gracias. Ponga su visito. Bien, toma. No. No es nada. Cortesía de la casa. Hay que estar siempre bien con la ley. Gracias, mi viejo. ¡Ay, corta! Buenos días, Lupita. ¿Cómo amaneciste? Acostado y en ayunas. Aquí te traigo la pintura a ver qué tal quedó porque la hice en lo oscuro. ¿Qué, te cortaron la luz? Pues no, precisamente. La maldita portera que es retemetiche, tú. Fue disque arreglarla con unos centavitos y se formó un tronadero que parecía el día del juicio. Hubieras visto, mi Lupita.
Déjame echarle esta cosa. ¡Ay! No te asustes, no te asustes. Estos inventos nada más yo los hago. Ahora verás. Te noto triste y melancólica, mi Lupita. ¿Qué te pasa, eh? No, pues es que ando con mucho pendiente. ¿Y por qué? Mi papá no fue a dormir anoche a la casa. Ah, pues no tendría sueño. No, si siempre se va a dormir de temprano. Se iría de vacilón por ahí, mi Lupita. Uy, sí, ¿con qué ojos? Eso es lo de menos, la parranda es muy protegida. A ver, preste el otro cacle. Lo que sí te digo, mi Lupita, es que ¿cuándo vamos al cine, hombre? Pues, ¿cómo voy a querer ir al cine con esto de mi papá? Pues tú sabes que las penas se olvidan en el cine, hombre. No seas mala. Yo, la mera verdad, ya no me aguanto, hombre. Ándale, no seas así. Por otra vez, ¿cómo será usted encima? Ándale, no seas mal, hombre. Ah. Es que la noche van a dar un programa monstruo, de veras, en serio. Van a dar El Gavilán Pollero con Pedro Infante. Van a dar Las Mujeres Mandan con Garrido y Piñeiro. ¿Y quiénes son esos? Unos carnales muy chéveres. Y van a dar La Marca del Zorrillo con El Tintán. ¿El trompudo ese que se parece a ti? Órale, órale, no me ande comparando con el hocicón ese. Pues si parecen cuates. Órale, ¿entonces qué? No, ¿sí? No, sí, no, sí. De veras, ahora no puedo, ahora no. Ay, esos mis vidas tuyos me calcinan. A ver qué tal quedaron sus zapatos. ¿Por qué les echaste? Pues no, 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 no. No me explico. No, no, sí. No me explico, Federico. No te desesperes, linda, ya pronto te llevan tu vestido. De veras, ya salió el repartidor. Te lo juro, linda hermosa, de veras. Hombre, no, muchacho, ¿qué diablos le habrá pasado? ¿Sí? Bueno, la tierra del paisán y del venado. Sí, sí, habla el dueño. Sí, linda, sí. Ya se lo llevó el repartidor. De veras, linda, te lo juro. Sí, te lo juro. ¡Qué barbaridad! Este condenado lo voy a correr, un patrato, un maoficio, un sol. ¿Qué le pasa, jefe? Este muchacho que reparte las prendas que no ha venido, hombre. Bueno, pues si en algo puedo servirle, ya sabe que yo estoy a su... Bueno, la tierra del paisán... Un momento, linda, deja que yo termine el anuncio. La tierra del paisán y del venado a tus órdenes. Ahora sí, dime lo que quieras, ¿ah? Ya salió el repartidor, linda, ya te lo van a llevar, de veras, sí, de veras te lo van a llevar. Esta vieja me va a volver loco. Yo puedo hacerlo porque yo sé lo que le estoy diciendo, jefe, de veras. Macachi. ¿Qué, qué? Calla tu boca. Mi bocota. ¿Tú qué vas a saber de repartir prendas? Oh, yo sé lo que le estoy diciendo, porque es muy difícil, lindo. Seguro que sí. Qué va, lindo? Bueno, la tierra del... Ay, cómo serás necia. Ya te lo llevaron, linda, ya te lo llevaron, sí. Te lo juro por la cruz de Galvez, ¿sí? Está bueno, sí. Esta vieja me va a cultivar. Y lo va a volver medio zafado, yo se lo llevo. Mire, yo he repartido programas del circo. ¿Veras? Repartía leche de una lechería de una tía, de una hermana de mi mamá. ¿De veras? Sí, y yo tengo una experiencia inusitada. ¿Sí? Sí. ¿Te atreverías? ¿Cómo no, jefe? ¿No te rajas? No me rajo. ¿Cuánto un momento? Ledia, dale a Tintán el suaret de la señorita Aida, el traje de noche, ¿lo oíste? ¿Ah? Aquí me cuidan. Tú se lo llevas a Monterrey 1940. 1900. Por favor, no vayas a hacer una caballada. Bomba lindo, queda sin pendiente, también sin melancolías. Cuatro ruedas tiene un coche y 16 dos tranvías, ¿ah? Ah, bueno. No vayas a hacer una barbaridad. No, lindo, ¿no? Bueno. La tintorera. Qué bueno que llegó. Espere afuera. Ahorita sí. Le pago. Sí, señorita. Caray, qué manera de vivir de estos ricos. Y qué manera de desperdiciar terreno, mi viejo, que hasta parece aquí el edificio multifamiliar. Que el rentón que han de pagar es... ¿Qué se puede jugar béisbol bien? Pichera ya. En este momento se coloca el pelotazo. La pelota se eleva por el center field. Sale corriendo inmediatamente. Se coloca abajo de la boga. Hace la atrapada. Dobla home. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya los vi, mugrosos! ¡Ustedes fueron! ¡Van a ver!
Pónganse más abusados. No dejan ver bien la casa. Ay, ¿cómo está grande esto? ¿Usted? Dos. ¿Usted? Haga tres. Yo dos. Cinco mil. No voy. Cinco y diez mil más. No voy. Los 10,000 y su arresto. Van. Óscar de Reinas. Me ganó Mr. Brown. Tiene usted mucha suerte. Regular. Con permiso. ¿Qué deseaba? Yo fui el que traje el traje. ¿Cuál traje? El que le traje. Bueno, sí. ¿Con quién deseaba hablar? Ah, eres tú. ¿Cómo? ¿Pero qué hizo? ¿Y nada más por eso? Óyeme, no. Hay que ver inmediatamente al licenciado Ugalde. ¿Sí? ¿Cómo voy a ir sola? Es muy peligroso. ¿No? Ya veremos entonces qué hago. Adiós. Señorita, si en algo puedo servirle, estoy a sus órdenes para acompañarla a donde guste. No le hace que haya peligro. Estoy acostumbrado al peligro. Fíjese, me como tres tortas de queso de puerco diarias. Así es que si usted gusta... Tenga. Muchas gracias. ¿Le puedo ayudar? Estoy en la placita María Luisa, en la colonia industrial, para lo que usted guste. Sí. En las mañanas estoy de 9 a 12, donde le dije. En las tardes de 4 a 6. Ya váyase. ¿Qué pasó, señorita? Nada, que mi hermano chocó el coche y lo metieron a la casa. ¿Y ahora qué va a hacer? No sé. Pues que la acompañe Paco. No. ¿Y el argentino? Ya está muy quemado. ¿Y el zurdo? Está fuera de México. Adiós, Aidita. Mañana revancha en mi casa. Encantada. Voy a preparar fiesta chicha. Adiós, Aida. Buenos días. Adiós, Aida. Adiós, Paco. A lo macho, mi gordo. Ya, ni la hacen ustedes. Me dijeron que no hablara y no he dicho ni una palabra a pesar de que soy inocente. Aguántate. Desde una semana estás libre. ¿Le llevaron a mi hijita el dinero que les dije? ¿De dónde, hombre? Si no tenemos ni un centavo. Tu amigo se llevó toda la lana. Ese no era mi amigo. Pues el jefe cree que él y tú estaban de acuerdo. Pero si yo lo acababa de conocer. Ah, pero nomás salgo de aquí. Lo busco y vas a ver que me las paga. Tú ya no te comprometas. Nosotros nos encargamos de él. Nada de eso. Es el orco con mis propias manos. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya apúrense. ¿Qué colecera? Apúrense, echarme para afuera. ¿Te dolió mucho? No lloro de dolor, lloro de rabia. Acabo de descubrir la traición que me jugó un hipócrita. Pues entonces tú y yo somos hermanos del mismo dolor. Yo estoy aquí preso porque un infeliz aseguró que yo había tenido la culpa en un choque. ¿Y nomás por un choque estás aquí? No. Cuando me llevaron a la comisaría, sacaron mi expediente y descubrieron que tenía otros asuntos pendientes. Pero saliendo de aquí a ese canalla, lo busco y... Buenos días, padrino. Buenos días. Mire, esta es la muchacha de quien le hablé, es mi novia, Lupita. A sus órdenes, señor. Ah, sí. ¿Cómo no? Bueno. Aquí tienes estos 5 billetes y a ver qué tal te va. Muchas gracias, señor. Aquí le encargo mi cajón, padrino. Voy a ayudarla, ¿eh?
Órale, Lupita, a vender puros mayores. Adiós, padrino. Que Dios los ayude. Ya sabes, Lupita, ahora sí, muy viva y a vender puros mayorcitos, como te dije. Y mientras más les insistas, mejor te va. Cárgales la mano para que... Ay, viene uno. Órale, a usada. Ahora, patrón, ¿no me compra un huerfanito? No, gracias. Mire nomás qué bonito el número. Ándale, patroncito, si va a salir yo. Ándale, síguelo, síguelo. ¡Ora, patrón! Eso, se crece el castigo, se crece el castigo. Es de casta, es de casta. Mire, si no le gusta el 2, tengo en 6, en 5, en todos. Ándele, si quiere un cachito. Bueno, patroncito, de plano, ¿cuál me lleva? Ya te dije que de ninguno, así es que lárgate. Ora, si quiere no compre, pero no escupa. ¡Cochino! Espérate, espérate, Lupita, es que hay que tener más diplomacia. Préstame uno. Te voy a decir cómo se vende. Ponte viva. Órale, señor, es de la de hoy. Hoy lo compra y mañana lo cobra. Suma 13 y termina en 6. Nomás quería convencerme de que sabe sumar. Te felicito, muchacho. Gracias, señor. ¿Entonces qué? No. ¿Es el sorteo familiar? Ya te dije que no, no seas pesado. Este diantre de norteño más calagua. A peso el cachito de la de hoy. Compre, compre, señorita, mire. El cachito a peso. Ah, pero si es usted. Súbase. ¿Cómo? Súbase, así nomás como así, pues, ¿qué le picó? Ya le explicaré luego, ándele, súbase. Bueno, no, no, no explique. Todas son iguales. Primero muy orgullosas y luego vámonos, ¿no? Ándele. ¡Suerte, jefe! Gracias. ¡Hora! ¿Listo? Como un cerillo. ¿Recuerda bien todo lo que le he enseñado? Absolutamente, Aidita. No se vaya a olvidar de mis instrucciones. De ninguna manera. Pero no son trampas, ¿verdad? No, hombre, no. Lo que pasa es que no quiero perder. Bien. A mi hermano no le gusta que juegue. ¿Este es su hermano? Uh-huh. Este me recuerda a alguien. ¿Dónde he visto yo? ¿Lo conoce? Pues no estoy muy seguro. Este es al que no le gusta que usted juegue. Uh-huh. Bueno, ¿y por qué juega? Porque me gusta. ¿Y por qué quiero reponerme de lo que me ganó Mr. Brown? Es que usted juega muy mal, Lainita. Por eso quiero que usted me ayude. Ni hablar, mujer. Tome. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es para mí! ¡Muchas gracias! Para que compre fichas, para que compre fichas. Oh, para las fichas. ¡Qué susto me había dado, Aidita! ¿Vamos? Usted primero, ladies first. Vaya, veo que está aprendiendo bien sus lecciones. Soy tonto, pero Dios me ayuda. Hola, Mr. Brown. Mucho gusto. Mr. Brown. Ah, Edita, qué bueno que vino. Te presento a mi primo, el señor Valdés. Mucho gusto. Llegó esta mañana de Chihuahua. Oh, you are from Chihuahua. Yeah, I like Chihuahua. You speak English? Yes, I do, and you? No, yo no. Yo nunca fui a la escuela. Digo, aquí en México. Fui a Uruapan. Oh, you're Europe. Europa. Europa. Oh, I like Europa. No, Europa. Es Michoacán. Michigan. Yeah, the lakes of Michigan. No, Michigan. Michoacán. Pátzcuaro. The Paricutín, the volcano. Oh, I know, it's wonderful. It's wonderful. Really, it's wonderful. Yeah, I love you. Yo la quería más que a mi vida. No, gracias. Pero si tengo sed. Salud, gracias. Es la última moda en Montecristo. Digo en Montevideo. Digo en Monte Carlo. Es que traigo el estómago vacío. Ah, sí hay tortas. Con permiso. Perdónelo, es un poco ranchero. Los rancheros, gente sencilla. No
Ah, está padre, está muy buen sazonado esto. Está muy rico. Se cayó la vieja esa, oiga usted, qué mal canta. ¿Ustedes creen? Ay, 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 parece becerro con anginas. Es horroroso. ¿De dónde sacarías el oro, Mr. Brown? De mi casa. ¿Cómo de su casa? Es mi mamá. Su mamá canta muy bonito, sobre todo el falsete, que bien le sale. No trate de componerla, que yo sé que lo hace bastante mal. Mire, no lo hace mal. Su mamá es un verdadero ruiseñor. Cruza de cenzontle con orillitas de canario. ¿Bailamos, madre? ¿Es usted bailarín? No, señorita, soy bolero. ¿Bolero? Digo, canto boleros. Oh. Pues cante algo, Chihuahua. Ay, Mr. Brown, ando un poco cansado. Usted sabe la bailada. No se haga de arrojar. Cante. Mr. Brown. Qué mono muchacho. ¿Quién es? Un primo. Me gusta por greñoso. Thank you.
sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra y me arrastra a tus brazos con ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Que sea pecado, te quiero lo mismo. Porque a veces de tanto quererte me olvido de Dios. Le felicito. Muchas gracias, Mr. Brown. Usted sí que canta muy bien. A ver qué día le canto a solas. Te felicito. Gracias. Tienes muy buena voz. Gracias. Bueno, ¿qué esperamos? Vamos, revancha. Come on, Jack, let's play. All right, let's go, I'm ready. Bueno, yo les voy a decir, yo no juego, yo aquí me quedo. ¿Cómo que no juega? Sabes que voy a atender a esta changuita. Déjamelo, yo aquí te lo cuido. Vente. This way. Vente. ¿Qué le pasa, chihuahueño? Creo que me entró una mosca en el ojal. ¿Ojal? ¡Qué chistoso! ¿Quién abre? Yo. 1,000 para abrir. ¿Van sus 1,000 pesos? ¿Calpas? 2. Yo quiero que me dé el favor, Edith, de darme una, pero buena, por favor. 2. 3, please. Estoy completa. Ya me está preocupando su ojal. Eso puede ser grave. ¿Sabe? Cada vez que juego al póker, me bailan las niñas de los ojos. Tengo niñas brinconas. Usted decía antes que nunca jugaba. Bueno, yo dije que nunca jugaba al póker, pero jugaba los albures. Jugaba a los volados, a la rayuela, jugaba al rentoy, al burro castigado, a tragar agua. Usted habla, Mr. Brown. Sí. 2,000. ¿2,000? Bueno, 2,000 y 10,000 más. Para que se ponga sabroso esto, ¿eh? No voy. Bueno, 12,000. 12,000, el cibao. Pues para que se les quite los sabrosos, 12,000 y 20,000 más. Eso se está poniendo muy ok. Los 10, los 20 y 20,000 más. Atiza, compadre. Entonces son 40 para mí. 20 y 20.
¿Pagas? Aquí está lo mío. ¿Qué tiene, Mr. Brown? Fui de reyes y dieces. Ah, caray, pues me dio en la torre porque yo tengo nada más 3 9. Pues yo sí fui la que le dio usted en la torre, Mr. Brown. Tengo full de ases y 7. Gracias. Me lleva el tren. Otras 2 manitas como estas y nos vamos a la casa usted, Mr. Brown. Por poquito y echas a perder todo. Sí, pero salió bien, ¿verdad? Gracias a que nos tocaron 2 ingenuos que no sospecharon nada. ¿Y una ingenua? Óyeme, de la ingenua mejor no hablamos, ¿quieres? Está bien, mi vida, está bien. Figúrate que yo creo que conozco a tu hermano. No lo creo. ¿No? Salud, mi vida. Como tú quieras, mamacita, salud. Qué bien me caes, de veras. ¿Y tú, amigo? Sí. Vamos a ser muy buenos amigos. Con unas cuantas clasecitas más de cómo portarte, vamos a llegar muy lejos, pues yo. Hasta el Canadá, mi vida. Más lejos. ¿Te gustó? ¿Más mezcla, maestro? ¿O le remojo los adobes? ¿No tendrás un bocadito por allá adentro en el icebox? Voy a ver qué encuentro. Por favor, aunque sean unos hamburguesas o unos hot dogs, unos taquitos de nenepila, unas tortas de queso de puerco, o cualquier cosa, un cafecito negro, al susto. Caray, tanto que odiaba yo a los ricos y ahora... Dios me castigó. De modo. Yo he visto este hombre, ¿dónde lo he visto? Yo creo que es uno de mis clientes. ¡Ay, pero si es el chango del chico! Digo, el chico del choque. ¿Quién? No te molestes, Aidita. Yo le hago al lacayo. ¿Quién es? Habla en nombre de la ley. Ah, tenemos visita. Pásenle. Ah, Mr. Brown, and Jack, how do you do? ¿A qué vienen por la revancha? Mire que son picados ustedes. ¿A dónde está Aida? Aida, está en la cocina, voy por ella. Tú no te muevas de aquí. Está bien. Yo sé que es falta de educación, pero no me jale. Al fondo. Pásenle, están en su casa. Siéntense. Ahorita le sirven un whisky de esos bien cargaditos para que se le pongan las naricitas coloradas, Mr. Brown. ¿Un cigarrito? ¿Qué toca, Pulín? ¿Se escapó? Sí, ya la pescaremos. Vámonos. Vámonos. Tenga. Muchas gracias. Pero yo decía una cosa. ¿Por qué mejor no nos quedamos a jugar aquí? Yo tengo una salita muy mona. No te hagas, estás detenido, hombre. ¿Detenido de dónde? ¿Detenido por qué? Yo soy una persona honrada. Se los prometo. Aquí Mr. Brown y el señor Jack me conocen. Pregúnteselos a ellos, me conocen, ¿verdad? Claro que lo conocimos, por eso lo llevamos. Es usted un ratero, mi amigo. Un ratero. Usted hace trampas con los ojos. Con los ojales. ¿Cuáles ojales? Aquí ha habido una confusión. Vámonos, mire, mándale, por favor. Está bien. ¡Aida! 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 No lo rompas, que no lo he leído. Aquí está. ¿Quién? El traidor. ¿Dónde? Este es el culpable de que yo esté aquí. No es posible. No puede ser. Te lo juro que sí. Es el mismo. También por este miserable estoy preso. Nola. Pero tiene que caer aquí. La venganza se acerca. Oiga, mi mayor, le vengo a pedir un favor. ¿De qué se trata? Acaban de detener a un pariente mío. Quisiera que me haga la balona de que lo traigan a mi celda cuando llegue, para que no se sienta tan solo. Eso está medio difícil. Ya se puso fácil.
Usted primero. Muchas gracias. ¡Qué gendarme tan amable! ¡Eita! ¿Sí? ¡Hola, vamos! Este es del año pasado. ¿Qué esperaba? Aquí está el pariente que estaban esperando, muchachos. Ah. ¡Ay! ¡Ay! Creo que me equivoqué de cuarto. Yo pedí uno con vista al mar. ¡Madre santa! No te vayas, aquí estás entre amigos. Cuéntate con confianza. Sí, manito, no te asustes. ¿Sí? De manera que ya se les olvidó lo que les hice. Lo pasado, pasado. Qué bueno que te vi. Te manda muchos saludos tu hermana. ¿Mi hermana? Aida, cuñadito. ¿Qué tienes tú que ver con Aida? No es que este ratón... ¿Qué tienes tú que ver con Aida? Anda, cuñadito, no te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas. ¡Mayor! ¡Este titán! ¿Qué necesita? Mira, por favor, pregunta de parte de quién, mi viejo, porque estoy ocupado. Ustedes no. No. Ya no lloren. Por favor, platiquen algo, que nos están partiendo el alma. Miren. Ay, vente, ya no vamos a llorar, guardia. Vente, buen hombre. Dios se los pague. Toma esto. Te las mandó el sapito. Son de queso de puerco. Es que a mí me gusta. ¿Tan chipocles? Ya ves lo que te pasó por andar con otras viejas. Si no estaban tan viejas, Lupita. Lo que pasa es que me agarraron en la moviola. ¿Qué va a ser ahora de mí? Ni se lo recuerde. Mi papá me abandonó y tú en la cárcel. ¿Cuándo vas a salir de aquí? Ya pronto, con el favor de Dios, Lupita. Ya ves que otros salen por cosas peores luego. Yo no voy a tardar en salir, vas a ver. Cuídate mucho, Tintán. Tú también cuídate, Lupita. Hay mucha influencia inglesa. Ten cuidado. No te arrimes a las cantinas ni de pasada, Lupita. Por favor. Y bájate las faldas cuando subas a las banquetas, Lupita. Estamos hablando de queso de pulga. Mañana vuelvo. Está bien, Lupita. Y le dices a mi padrino que me mande unos cigarros. ¿Qué te va a mandar? ¿Por qué no? Y hasta me quitó los billetes porque dijo que tú eras un ratero. Y a lo mejor yo era igual. Y luego con eso de que te llevaste un billete. Ay, de veras, Lupita. ¿Y salió premiado? No. Quiere que se lo pagues. Ahí está. Pero condenado. Pero nada más salga yo de aquí, vas a ver cómo me las va a pagar todas juntas. Ni cigarros le mandan a uno. Órale, mosca. Mira, Lupita, vete por el Hotel del Prado y el Hotel Reforma. Ahí te llevas una cajita y me juntas unas colillas de carita. Ahí va mucho turista. ¿Eh? Adiós, Lupita. Pórtate bien. No deberías hacer nada, Lupita.
Echa la cabeza para atrás, gordo. Oye, ¿cómo tienes pesada la mano? Fue sin querer, perdóname. Oye, he perdido mucha sangre. No iré a necesitar una transfusión. No creo. ¡Se puede! Ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Se puede! ¡Adelante! ¿No están muy buenos todavía conmigo? Y ya te dijimos que lo pasado, pasado. Sí, así me dijeron la primera vez y si no me agacho, me pasa lo que al perico. Yo te prometo que no te hago nada. A ver, júralo. No hay necesidad. No, entonces no paso. Está bien, lo juro. Así sí, para que veas. ¿Qué te pasó? ¿Era mi hermana? No, era Lupe Chávez. ¿Lupe Chávez? ¿Que tú la conoces? Yo conozco una Lupe Chávez. Pues a ver si es la de este detrás. ¡Ay! Pero si tú la traes con este pobre gordo, casi me hace que aquí te bailo. ¿Lupe Chávez? Yo quiero ver el retrato de Lupe Chávez. Pues es. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Me duele la nariz. ¿Es la misma? No, no, no. Le da un parecido, pero no, no, no es. ¿Y tú qué tienes que ver con esa muchacha? Es mi novia. Y dice que soy lo único que le queda en este mundo. ¿Cómo que lo único? Sí, tenía papá, pero es muy desgraciado. La dejó, la abandonó. Apenas se puede creer que haya chacales tan desventurados como él. Que le hagan eso a mi pobrecita Lumpita. Tan buena. Tan decente. Tan finita. ¡Tantiquinita! ¡Ay, me arde ella! Todavía se tratara de la changa esa de la ida, que es más larga que un día en canoa. Eso sí que no te lo permito. Perdóname, cuñadito, pero es la verdad. Tu hermana me dijo, te voy a traer un bocado, me dio un besito y ya jamás volvió. ¿Tú quieres a Lupita? Con toda mi alma, con toda mi alma. Si salgo de aquí, primero Dios, lo que hago es casarme con ella. ¿Cómo que me caso, desgraciado? ¿Y mi hermana qué? ¡Esa ya ni me la menciones! Que por culpa de ella estoy metido aquí en el bote. Ya me di cuenta la clase de ficha que es tu hermana. De mi hermana no hablas así porque te rompo la cara. ¡No, hombre! ¿Tú y quién más? Yo solo. Nada más que antes me la vas a tener que romper a mí. ¿Más? Porque este muchacho lo quiero como si fuera de mi familia. Mira, ¡Ya lo oíste! ¡Sale, gordo! ¡No! ¡Sale, gordo! ¡No! ¡Lo oíste! ¡Sale, gordo! ¡Sale, gordo! ¡Petintar! ¡Nos necesitan en la comandancia! Por favor, gordo, hazte cargo. ¡Si sí, sale! ¡Tienen golpes prohibidos! ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Gordo, no te metas! ¡No te metas, gordo! Ay, Dita. Este es un pobre diablo al que yo engañé. Es inocente. ¿Yo, verdad? Claro, si yo se los dije. Pero ustedes amachados a que yo era el culpable, ¿ya lo ve usted? La declaración de esta mujer te ha salvado. Esta mujer me ha salvado. Esta mujer es... muy macho. De plano, muchas gracias, Aidita. Dios se lo pague. ¿Dónde entrego esto? Ahí le encargo, porque yo me voy. Adiosito. ¡Órale, Petintán! ¡Libre por falta de méritos! Ándale, voy, ¿no? Bueno, Robertito, y me perdonas que no hayanos llegado a ser cuñados, pero... pues no se pudo hacer otra vez, ni modo. Me conseguirás que se vaya bien. ¡Quieto, Nerón! Bueno, adiós, hijito. Adiós, papá. Pórtate bien. Sí, papá. Cuida mucho a Lupita. Sí, papá. No le vayas a decir que estoy aquí. No, papá. Hijo mío. Sí, papá. Te voy a echar la bendición. Sí. ¡Ay! ¡Ay! Adiós, hijo. ¡Ay! Perdone, lo hice a propósito. Y ya no se peleen porque ya no voy a estar aquí. No se vayan a dar fouls si acaso se pelean. Usted principalmente cuida a mi papá. Adiós, papá.
Ya ponte el gorro al derecho porque das mala impresión. Adiós, papá. Adiós. Por favor, ¿qué le cuesta? No tengo para el timbre. No la puedo llevar. No tengo tiempo. De verdad, es un gran favor que le pido. Es para mi hijo. Ya le dije que no, viejo menso. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, mi santo Clausito? Nada. Estaba pidiendo a ese camarada que me llevara esta carta para mi hijo. ¿Y qué pasó? No quiere. Nada le cuesta. Hoy sale libre. Bueno, yo también salgo libre hoy. Si quiere, yo se la llevo. ¿De veras? Seguro la... Anta, se lo voy a agradecer. Escóndala bien para que no se la vean. Le voy a explicar lo que tiene que hacer para entregarla. Sí. Se va al monumento de la raza. ¡Ese Quintán, que se apure! ¡Que no se quede aquí hasta mañana! El señor con el... el clavel en el ojal. No, ni hablar. Yo le ayude. Perfecto. No, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué, mi Lupita? ¿Pero no crees que mejor esperamos a papá? Ah, ¿y si tarda 5 años en salir? ¿En salir? Ah, digo, en volver. Si siquiera supiera dónde está para avisarle. Si quieres, yo le aviso. Pues si tú ni lo conoces. Ah, de veras. No. Bueno, Lupita, detínete, no seas así. Sí, yo ya estoy definida a ti. Te quiero mucho. Y yo te quiero más a ti, mi vida. Yo me encargo de que el gordo de tu papá no se enoje cuando salga del bote. ¿Del bote? Digo, fue broma, mi Lupita, fue broma. ¿Y cómo sabes tú que es gordo? Es una afiguranza. Sabes, tengo que hacer un encargo y quiero que me acompañes. Mejor vamos a ver a don Joaquín a ver si me da otros billetes. Luego vamos. Pero es que dicen que ahora se va a Veracruz. ¡Sansón! Nos alcanza el tiempo, Lupita, y lo mío es mucho más interesante. ¿Pero de qué se trata? ¿Cómo que de qué se trata? Tengo que entregar un sobre. En el camino te platico. Ahí te encargo tú. Ah, ¿cómo das lata? ¿Eh? ¡Hora! Ándale, es chistoso. Aquí fue donde me citaron. No debe de dilatar. Trae un trajecito azul, un sombrero gris y un clavel colorado en el ojal. ¡Mira, Lupita! ¡Van siguiendo un marrano! Si bien se lo das, no me tardo. Voy a ayudarlos. ¡Gracias!
Aquí traigo esto para usted. Gracias. Ahí se lo agarramos, luego vámonos. Pero si yo quise... No se haga el inocente, jálele. ¡Caiga para acá, desgraciado! ¿Con que queriéndose robar mi cochinito, no? Óigame, ¿cuál cochino? ¿A poco es suyo? Ahora me va a decir que no sabe qué hora se le subió. ¡Ay, está su mugroso puerco ultimado! ¡Ah, mi cochino! ¿Qué es de aquí? Eso le pasa a uno por andar de buena gente. ¡Mi chamarra! ¡Mi chamarra! ¡Lupita! ¡Lupita! Perdone, señor. ¿Usted no vio para dónde agarró una señorita que estaba ahí parada? ¿Una muchachita con un trajecito color naranja? Esa sí, señor. ¿Con unas florecitas? Esa sí, señor. ¿Con un suéter azul? Esa. ¿Se la llevó la policía? Muchas gracias, viejito. ¡Guau! ¿Qué? ¿La llevó la policía? ¿Usted dice la que estaba ahí parada? Sí. ¿La bonita? Sí. ¿La policía? Sí. ¿El sobre? Ay, Dios mío. Ay. ¿Usted dice la... ¿Qué hago, Lupita? ¡Ay, mamá! ¿Qué consigues con hacer ese sacrificio por ella? No por eso la van a soltar. ¿Ah, no? Claro que no. ¿Entonces no podré ver a Lupita? No. Mientras se hacen las investigaciones. ¿Qué me aconseja, señor juez? Que consigas dinero y pagues una fianza para que ella salga. ¿Y como de cuánto más o menos la fianza? No menos de 500 pesos. ¿500 pesos? Alabado sea el Santísimo. 500, ¿pero usted no me los podría prestar? No, ¿verdad? No, que va, pues, imposible. ¿Cómo? 500. Mi padrino. Rosita, ¿no está mi padrino? Se fue para Veracruz. ¡Sí! ¿Y a qué hora sale el tren? Se fue en el camión de las 5. ¿En el camión de las 5? Gracias, Rosita. En el camión de las 5. ¿Cómo saco a Lupita? Tintán de 52 kilos 70 gramos, aspirante al premio de 500 pesos si le aguanta un minuto a Kim Diamante de 80 kilos. ¡Vamos!
aparentemente está en buenas condiciones. Si todos los análisis resultan favorables, mañana mismo le sacaremos el ojo para trasplantárselo al señor Pérez. ¿Y me darán los 5,000 pesos que dice el periódico? Indudablemente. Ruéguele a Dios que sirva, doctorcito. Bueno, eso lo veremos mañana. Vaya a acostarse. Está bien. Ojalá y sirva tu ojo. Ni hablar, man, ojalá. Buena suerte, man. Ahí te veo. Con un ojo, si me dejan el otro. Ahora sí que tengo el alma de pirata como Agustín. Lo siento, amigo. Pues, ¿qué pasó, doctorcito? Que siempre no le vamos a sacar el ojo a usted. ¡Ay, ay! ¿Pero por qué? Porque se presentó otro señor con el color idéntico al que necesitaba. Pero si yo llegué primero, doctor, yo fui mano. Ya el chaparro hasta me trajo mi ojo de cuero, mire. Lo siento mucho. Doctor, por favor, no le hace que tenga un ojo de un color y otro de otro. Parecerá gato de angora. Ay, ¿ahora qué hago? Tenga. Ay. Robaré. Mataré. Asaltaré. Gracias, gracias. No por el peso, sino por la idea. Una limosna, por el amor de Dios, para este pobre pirata del Caribe. Una limosna para este pobre pirata retirado. Una limosnita. Una limosna, por el amor de Dios, para este pobre ciego de un ojo. Una limosna para este pobre pirata del Caribe. Una limosna para este pobre ciego retirado. Para este pobre ciego de un ojo, una limosna por el amor de Dios, una limosnita. Muchas, uy, a este paso voy a tener que pedir limosna 30 años. ¿Por qué hay tanta gente? No sé, señora, una limosna. En un momento va a subir el hombre mosca. Achis. Esto se está poniendo bueno. Una limosna por el amor de Dios. ¿Cómo te sientes? Mal. Huele esto, a ver si te pasa. Ándale, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué le importa? Vamos. ¿Sabe que está esperando la gente que suba? Ándale. Si quiere, yo le ayudo, yo soy hombre. ¿Qué vas a ver? Vámonos, hombre. Ándale. Si me da 500 pesos, yo le ayudo. No, hombre, usted no sabe de esto. De veras, déjeme quitarle de una... No, hombre, 500 pesos y le garantizo que... Tú estás de quieto, estás borracho, hombre. Órale. Vas a salir del compromiso por 500 pesos. A ver si es cierto. Quítamelos, por favor, a todos, porque soy de hueso muy duro. No me vaya a caer y le vaya a escalabrar a alguno. Por favor, señores, todos. Vamos de ahí, señores. Vamos, por favor. Thank you.
El Zapito me contó todo lo que has hecho por mí. Ay, muchas gracias, Chaparrito. Muchas gracias. Y vete para allá abajo, sexto piso. A ver cuánto juntamos, hay mucha gente. Oiga, ahora sí nos vamos a baldear. ¡Córrele! Y ustedes, por favor, vayan a cooperar que va a pasar el sombrero.
¿Y cómo saliste, mi vida? El Peralvillo confesó y los agarraron a todos. También papá va a salir pronto. ¡Qué bueno! ¡Qué felices vamos a ser los tres, mi vida! ¿Ya bajaría el chaparro? Vamos a ver. ¡Ándale, ándale! ¡Apúrate! Salimos a Acapulco en luna de miel, ¿verdad, mi vida? ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me andaba siguiendo! ¡Me andaba siguiendo! ¡Ay, ay! ¡Me trae ganas! Me anduvo siguiendo en toda la subida, mi vida. Este tipo tan metiche se llama Germán. Le dicen el revoltoso y no sé por qué. Tintan, 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 tintan. Le dicen el revoltoso y no sé por qué.